Hello, everyone. Hello, students. Welcome back again to another Saturday class. Happy New Year, of course, to everyone who is watching this video. Okay, I'm happy. We are all of us happy here together, you know, uh, ready to begin a year, a new year, and ready to begin and continue with this English classes. Okay, so today we are going to be working with who, making questions with who you know it's a very interesting topic since it's not the same as making question with where what why where it's not the same you know th there is an exception you know with who and can, sometimes can be complicated you know to understand you know how to use who well so today I'm going to answer to you all the questions. We're going to practice how to make questions with who when we refer to the object or to the subject. You know, it's going to be a very interesting interesting class. So I hope you like it, okay? So pay attention to the class, okay? And here we go. Okay. So let's begin. So I'm going to I'm going to I'm going to give this explanation in Spanish. So why Spanish? Why I like to, to, to explain to you in Spanish? Because, you know, with, with this, with topics like this, you know, I think um, it's easier for you to understand, you know, to comprehend, you know, how do we use the words in English, you know? It's a lot more easier. Of course, you guys are going to practice this in English, of course but I like to give explanations with who because I, I don't know I think I, it, it, it can be more clear I, I, I think if I explain to you in Spanish I can give a more clear explanations but you know but further I'm going to give explanations in in English you know before I have been giving you explanations in in English and and you and you understand pretty much so okay so let's begin okay who Why, why it's different? Like I said before, why is different who, with the rest of the question words? En Spanish, es like this. Like I say, ¿por qué el uso del who es diferente al uso de los otros question words? Fíjense, es es un poquito diferente. Hay similitudes y hay diferencias. O sea, eh, en las clases anteriores eh, es, hemos estado trabajando con los question words de, de el what, el where, el when, el why, el how. Todos estos hemos estado trabajando con todos estos, estos question words, tanto en pasado como en presente. Pero hay, hay, hay diferencias y hay similitudes con el who. ¿sí? Fíjense, hay, hay similitudes y hoy, en el uso y ahorita los vamos a ver, pero también hay diferencias. Y, hay, y en esas diferencias hay unas excepciones en el uso del judo, que puede ser un poquito enredoso, ¿sí? Pero aquí las vamos a aclarar y, y, y se las vamos a explicar. Bueno, entonces, pues quiero, quiero iniciar explicando un poquito. Recuerda, esto es prácticamente eh, esta forma de hacer las preguntas, pues también es, miren... Eh, es tanto, aplica tanto en presente como en pasado, fíjense, tanto en presente como en pasado. Y, y de hecho, tal vez ya, ya vimos, ya dimos esta explicación con el Q cuando lo estuvimos trabajando en presente, uh -huh. cuando ya estuvimos haciendo preguntas con el Q en presente, pues estuvimos explicando esto, pero no creo que haya sido tan a fondo, ¿no? Pero ahora que ya hemos trabajado mucho, porque mucho ya, eh, con los question words. Bueno, vamos a dar una explicación mucho más a fondo, ¿sí? Y vamos a ver esas diferencias, esas similitudes. Bueno, me gusta utilizar, a mí me gusta utilizar lo que son las formulitas. Vamos a ver, formulita, ah, fórmulas. Y ya saben que me refiero a, a fórmulas, cuando me refiero a fórmulas es porque, pues, bueno, digo yo, ya saben que, que una pregunta, por ejemplo, cuando vamos a utilizar question words, nosotros, ¿qué usamos primero? Pues el question, perdón, el question word. Que en este caso, fíjense, en este caso, pues yo voy a, a poner como ejemplo primero, todavía no voy a hablar del Q, fíjense. No, no, todavía no. No, no, vamos a hablar del Q todavía. O, ahorita vamos a comparar el resto de los question words con el Q. Bueno, y, y a esto me refiero, por ejemplo, con el what, con el, con el where, con el when, vamos a ver, con el okay, why y el how. Vamos a estos poquitos. Vamos a ver estos poquitos. Pues, question words me refiero a what, where, when, why and how. Ustedes saben, ustedes, eh, ustedes saben que cuando voy a hacer una pregunta con el question word y siempre hago hincapié, ¿no? Siempre he hecho hincapié. Ustedes ya saben, en esta etapa del curso, ya saben qué sigue, qué utilizamos después del question word. A ver, ¿qué utilizamos? ¿Quién me dice, por favor? ¿Qué utilizamos después del question word? A ver, participen. Porque esto ya lo hemos explicado muchísimo. A ver, ayúdenme, participen. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué va después de la fórmula? A ver, a ver. ¿Alguien participe? Anímense si ya tiene la respuesta. Dele. Comienza con la A. ¿Qué sigue? A veces cuando venimos de vacaciones. El auxiliar. A veces pasa que cuando regresamos de vacaciones, venimos como un poquito fríos. Como dejamos de practicar unas semanas. Ah, como que se nos olvida un poquito la cosa. Hasta los maestros nos pasa eso. El auxiliar. Exactamente. El auxiliar. Exactamente. Vamos aquí a abreviar. El auxiliar. Eso sigue. Muy bien. ¿Y, y del auxiliar qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a, a colocar, a usar? Es como decir, eh, recuerden, ¿qué auxiliares, por ejemplo, estamos utilizando en este momento? En este momento estamos en, en tiempo pasado. Si hablamos de auxiliares en tiempo pasado, pues tenemos el did, tenemos el was y el were, ¿no? Estamos en pasado simple. Y, y estos son los auxiliares que estamos usando. Cuando hablamos de auxiliares, y si vamos a utilizar el pasado simple, recuerden, porque ahorita estamos en pasado simple. Después eh, vamos a continuar con el pasado progresivo y ahí es otra regla. Entonces, si vamos a hablar de pasado simple, estamos hablando de estos auxiliares: del did, el was y el were. ¿Ok? De estos auxiliares. Entonces, vean: estas son las palabras, los auxiliares que, que podemos usar con estos question words. Y después, a ver, ¿quién me dice? El sujeto. El sujeto, the subject, very good. El sujeto, muy bien. El sujeto, nosotros como sujeto podemos tener pues variedad, cantidad de cosas como sujeto, o sea, ¿qué, qué se les ocurre como sujeto? Pues, my, my sister, my, my dog, ok, puede ser my car, o sea, hay muchas cosas que pueden ser como sujeto. Puede ser una materia de la clase, English. Puede ser sujeto. Puede ser sujeto, English. O sea, muchas cosas que pueden ser sujeto. ¿Eh? ¿Qué más puede ser sujeto? Un país. O sea, un celular. O sea, muchas cosas, personas, que pueden ser como sujeto. ¿Sí? De ahí, ¿qué más? A ver. ¿Qué más podemos utilizar? ¿Qué más? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra sigue? A ver, ¿qué más? El verbo. El verbo, the verb, very good. El verbo. Ya les digo, ustedes ya saben todo esto. Entonces, como verbos, como ejemplos de verbos, pues tenemos, por ejemplo, déjenme cambiar de color por aquí. Uh -huh. Pues de verbo tenemos, por ejemplo, eat, ajá, tenemos walk, run, talk, sleep, o sea, hay muchos verbos que nosotros tenemos, podemos manejar, ¿sí? Y después, ¿qué, qué más que sigue? Pueden seguir muchas cosas. Obviamente que podemos usar preposiciones, podemos usar articles, hay muchas palabras que después, pero esto es como lo más básico, ¿no? Pero al final, al final, ¿qué usamos? A ver, al final, ¿qué usamos? Empieza con la O. The object. ¿Sí? Ah, oh, perdón, aquí me. Entonces, como objeto, pues podemos, podemos utilizar un sinfín de cosas. ¿sí? ¿Un sinfín de cosas? Vamos a ver. Recuerden que tanto como el sujeto como el objeto pueden ser sustantivos pueden ser personas también pueden ser objetos puede ser por ejemplo también como un objeto puede ser por ejemplo the table okay the table puede ser un objeto puede ser también una persona okay the teacher o sea tanto como el de teacher puede ser Sujeto puede ser objeto también. Puede ser objeto, o sea, puede ser viceversa. ¿Qué más podemos usar como objeto? Ok, de computer. Computer. México. Un país. O sea, hay muchas cosas que podemos usar como, como objeto. An apple. O sea, muchas, muchas cosas que podemos utilizar nosotros como objeto. Y esto es básicamente lo que tiene una pregunta, ¿no? Aquí lo pueden ustedes ver. Ok. Entonces, ahora yo les digo, ¿podemos incluir el Q aquí? Sí, claro que sí, miren. Y lo voy a incluir aquí. El who, no, hasta le voy a un poquito de espacio. Puede, claro, también. Porque con el Q yo puedo usar. Tanto como el DID como el was. Cualquiera de estos auxiliares, yo lo puedo usar con el who. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, ahí está. Ah, ok, perfecto. Pero fíjense bien, ahora esto es lo que yo voy a explicar. Aquí viene la explicación. Eh, cuando yo haga, cuando yo haga preguntas con el who utilizando auxiliares, es más, y los voy a poner aquí. Fíjense aquí. Vamos utilizando. Voy a utilizar con el did, por ejemplo. Voy a hacer esta pregunta yo aquí. Vamos a hacer esta preguntita. Y que yo les diga. Bueno, a ver. Who, who did the homework? Who did the homework? Ok. Yesterday. Vamos a ver esta pregunta. Who did the homework yesterday? Ahí está la pregunta. Bueno, perfecto. La respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, pudiéramos decir Leslie. Leslie. ¿Qué pudiéramos decir? A ver, ¿qué se les ocurre? Leslie. Did the homework. A ver, ahí está. Leslie did the homework. Who did the homework? Leslie did the homework. Muy bien. Ahora aquí en la respuesta yo voy a dividir, voy a hablar del sujeto. Oh, mira, aquí viene José Armando. Tenemos como sujeto subject. Eh, Permíteme subject más. Uh, el verbo per, verb, perdón, más el objeto, the object. Ahí está. hey es, usé la C y es la B. Ok, ahí está. Entonces, vean aquí. Aquí yo en mi respuesta, yo tengo como sujeto a Leslie, como verbo tengo al did. Fíjense cómo el did puede, lo podemos utilizar como verbo, pero también como auxiliar. Miren, aquí lo utilizo como auxiliar. So Leslie did the homework. Bueno, también puedo incluir también, por ejemplo, yesterday. Ok, yesterday también. Pues ahí está. Ya mi respuesta tiene sujeto, verbo y objeto. Ok, vamos aquí al material. Vamos a ver un poquito aquí el material. Muy bien. Entonces, déjenme hacer esto un poquito chiquito. Aquí, vean aquí, vamos a comparar nosotros estas preguntas. No se me duerman, despierten. Me acaba de levantar José de seguro. Está bostezando. A ver. <laughs> Hola, José. Ahí está José. Muy bien. Fíjense aquí. Eh, nosotros aquí tenemos tres respuestas. The teacher saw so young, uh, the teacher talked to young, and the teacher helped young. Bueno, me salí un poquito de la explicación con esta porque quiero explicar esto. Vamos aquí. Quiero explicarles esto. Aquí yo tengo el sujeto. Vean acá. Sujeto es el de teacher. Tengo el verbo que es so. Y tengo yo acá el objeto que es John. Ahí está. Muy bien. Entonces. Y la, y, y, y la situación es la siguiente. Aquí dice: la pregunta dice aquí: ¿Who did? The teacher see, sí, dice, y la respuesta corta es yo. Bueno, a qué voy con esto? Que cuando yo a est, y aquí viene lo aquí hay que poner atención y aquí viene lo más importante. Cuando yo haga cuando yo haga preguntas con el con auxiliar, cuando yo haga preguntas con auxiliar me estoy me estoy refiriendo o sea, yo necesito información del objeto. Fíjense. Si yo quiero hacer eh, la pregunta con el did, es porque yo quiero información del objeto. Y aquí dice: Who did the teacher see? John. En la respuesta larga es esta: La respuesta larga es la siguiente: The teacher saw John. Esta es la respuesta larga. Entonces, vean aquí. Esta es la respuesta larga. Respuesta corta es yo. Respuesta larga es the teacher, so, yo. Entonces, con esto podemos concluir que si yo voy a hacer mi pregunta con un auxiliar, es porque me refiero al objeto. Y en la respuesta larga, ahí, ahí te das cuenta. ¿De quién estás preguntando la información? Porque el who pide información de una persona. Aquí yo tengo dos personas, que son quién? El sujeto que es the teacher y el objeto que es John. Tengo dos personas, pero ¿de quién está preguntando? Esta, de, ¿A quién se está refiriendo este who? Y este who, miren, este who que está aquí se refiere a John. Entonces, y con esto concluimos que este who, perdón, aquí me equivoqué. Este who que está aquí en las preguntas se refiere al sujeto. Fíjense. Este who se refiere al sujeto. Y dice: who so young, who so young the teacher. Y, a, y aquí, fíjense que. Aquí, cuando yo hago preguntas con el who y no utilizo el did, me refiero a quién. Estoy buscando información de quién? De el sujeto. Vean ahí. Entonces, vean cómo aquí estamos. Este, el who aquí está pidiendo información del sujeto. Y acá el who está pidiendo información de quién? Del objeto. Ahí está. Esa es la diferencia. Entonces, hay dos formas de hacer preguntas con el Q. Utilizando el did y, y no utilizar auxiliar. ¿Sí? Hay dos formas. Y esta es la forma como nosotros podemos hacer de dos Hay dos formas de hacer preguntas con el Q. Utilizando el auxiliar o no utilizar auxiliar. Y esa es la diferencia, ¿no? la, la similitud. Como les decía aquí, vean aquí, la similitud que yo les estaba explicando es que sí, aquí, si utilizo yo eh, tanto como con esto, se puede utilizar el did, el was your word. Pero si yo voy a usar auxiliar también con el did, esa es la similitud que hay con el resto. Pero, por ejemplo, la diferencia es que puedo hacer preguntas con el who sin utilizar el did. Esa sería la diferencia. Entonces, Aquí, como me refiero, dice, ¿Who did the homework? Bueno, uh, y aquí sería Leslie. Entonces, dice, Leslie did the homework. ¿Who did the homework? Creo que aquí me equivoqué un poquito, me confundí. Dice, ¿Who did the teacher see? Ah, bueno, me faltó. Aquí me faltó. ¿Qué le faltó aquí mi pregunta? Aquí qué le faltó a mi pregunta. Aquí a mi pregunta le faltó algo. Who did? Vamos a ver qué le faltó. Fue hecho, hecho diferente. Estuvo sí. hecha diferente. Dice, sí estuvo es la pregunta estuvo hecha totalmente diferente. Sí, estuvo enfocada esta pregunta estuvo enfocada también a, a lo que es el, el sujeto. Pero sí estuvo estuvo muy diferente. Bueno. Hice, le hice muy diferente, pero creo que fue mucho más claro haber utilizado este, estos ejemplos de aquí para hacer las preguntas. Entonces, aquí está. Vean que estamos utilizando, bueno, eh, veamos por acá, mire. Vamos a ver esto. Tenemos aquí a Jessica. permítame voy a poner otro color. Ok, ahí está. Vamos a hacer inca... Fíjense aquí que tenemos aquí el verbo. Tenemos aquí el verbo. Tenemos el verbo por acá también. Tenemos por aquí también el verbo. ¿Who did the teacher talk to? Ahí está. Y help. ¿Who did the teacher help? Bueno, pues ahí está. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Eh, pues no se preocupen, vamos a practicar. No sé, ¿alguna pregunta? Vamos a ver. Miren, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya con esto les va a quedar mucho más claro. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Eh, todos vamos a utilizar, obviamente, el who. Sí, todos van a llevar who. Todos van a llevar who. Y ahorita vamos a ver. Vamos a ver aquí el Q en todos. Vamos a hacer estas preguntitas. Vamos a ver. Ok me quedan 10 minutos. Ahora lo, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Este es el sujeto. Tenemos aquí el sujeto. Verbo. Y acá tenemos el objeto. Muy bien. Entonces, dijimos aquí arriba que si hacemos... El ju con el auxiliar nos estamos refiriendo al objeto. Ok. Vamos a ver, a identificar quién es el objeto. Ah, perfecto. Aquí tenemos a Yuko. Entonces, Yuko es el objeto. Fíjense aquí, aquí está la clave. Yuko es el objeto. ¿A qué me refiero con esto? Que estos tres Q que están aquí, esos tres ju se van a referir. Aquí se van a referir al objeto que es Yuko. Estos tres John, este John, aquí ese quién, el sujeto. Vean aquí. Entonces, este who se va a referir al sujeto. Ahí está. Se va a referir al sujeto. Otra vez ahí podemos ya, para que sea más claro. Entonces... Si estos tres who se refieren al objeto, significa que aquí con estos tres yo voy a usar el did. Así miren, así de fácil. Yo voy a usar el did. ¿Por qué? Porque estos who se refieren al objeto. Y con estos tres who no, no voy a usar, no no voy a utilizar el did, pero sí voy a utilizar el verbo en tiempo pasado. Sí. Por ejemplo, con este primer Q, pues voy a utilizar el verbo, por ejemplo, called. Que aquí tenemos el verbo. Acá tenemos el otro verbo, visited. Y acá, started. Okay, perfecto. Entonces, por ahí ¿verdad? vamos a ir armando las preguntas. Miren. Entonces, sigue visit, visited. Y acá, started. E -started". Y ahí está. Entonces, vean cómo ya mis seis preguntas, pues ya tenemos, ya establecido eh, quiénes van a llevar auxiliar y quiénes van a utilizar el verbo, nada más. Ahí está. A ver, ¿quién quiere hacer alguna de estas? Empecemos, yo digo que empecemos con los del J, ¿no? Entonces, Aquí lo que este Jul, este who lo que está aquí, quiere preguntar información de, de esto. Por ejemplo, dice aquí, John called Yuko. Ah, bueno. ¿Qué es lo que queremos saber? Pues, quién fue la persona que llamó John. Y la respuesta será Yuko. O sea, yo quiero preguntar. O sea, a, Quién John llamó? Yo no sé a quién John le llamó por teléfono. Yo no lo sé. Yo no sé a quién John le llamó por teléfono. Por eso estoy preguntando con el did y con el who, porque yo quiero saber a, a, a quién John le llamó. Entonces, ¿cómo yo hago mi pregunta? Entonces, ¿qué sigue de aquí? Pues sigue el sujeto. So who did John. Vamos a poner y es ho. Oh. El verbo va a ser en presente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando un auxiliar en pasado, ¿no? Fíjense qué importante. El verbo es en presente porque estoy utilizando un auxiliar en pasado y el auxiliar ya convierte al verbo en pasado. So, mi pregunta sería, hey, what did John call? Y la respuesta corta es Yuko. La respuesta larga es John Cole Yuko. Ah, muy bien. Bueno, bueno, pues entonces vamos a hacer una sin auxiliar. ¿Qué queremos? Yo quiero saber información del sujeto, o sea, de John. Hmm. Entonces, ¿qué quiero saber con esta pregunta? Pues quiero saber qué. ¿Quién le llamó a Yuko? Yo lo que quiero hacer con saber con esta pregunta es, ¿quién, ¿quién le llamó a Yuko por teléfono? Yo ya sé que a Yuko le hablaron por teléfono, fíjense, yo ya sé que a Yuko le hablaron por teléfono, pero no sé quién le habló. Mm, no sé quién le habló. Entonces yo quiero preguntar, quiero preguntar quién le habló a Yuko. So, who called? Yuko, ahí está. Who called Yuko? Y la respuesta es John. La respuesta larga sería John Ko Yuko. ¿Van viendo? Ahora vean, otra con el D. Vamos a ver con el D. Ahora nos vamos a enfocar a esta. Bueno, aquí tenemos el objeto, el verbo y el sujeto. Perfecto. ¿Qué dice aquí? John visited Yuko. Ok, John visited Yuko. Todos saben qué significa el verbo visited, ¿verdad? Si hay alguien me dice, bueno, pues vamos a ver, ¿qué quiero yo saber aquí? Pues yo quiero saber, con esta pregunta, yo quiero saber a quién John visitó. Hmm. Yo no sé a qué persona John visitó. ¿Sí? Yo no sé. Este who necesita información del objeto. Necesita información del objeto. Porque ¿qué fue lo que hizo John? Pues visitó a alguien, pero yo no lo sé. O sea, John visitó a alguien, pero yo no lo sé. Entonces por eso quiero preguntar. Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue ¿quién? Pues sigue el sujeto y yo voy a decir, "Who did John? Who did John visit?" Y ahí está y de nuevo uso lo que es el verbo en presente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy utilizando el auxiliar en pasado. So who did John visit? Y la respuesta es Yuko. La respuesta larga es John visited Yuko. ¿Ok? Ya van viendo. Bueno, hagamos uno sin auxiliar. Y dice aquí, si yo, si yo quiero hacer, por ejemplo, yo con este who, que se refiere al sujeto, este who, pues necesita información del sujeto. Yo con, con este tipo de pregunta, yo ya sé que a Yuko la visitaron. Mm, alguien visitó a Yuko, alguien la visitó, pero quién fue, no lo sé. Y por eso quiero preguntar, ¿Quién? ¿Quién visitó a Yuko? Yo sé que la visitaron, a ver. Entonces yo voy a decir who visit Yuko. Ahí está. Who visit Yuko? Y la respuesta the answer is John. The long answer is John visit Yuko. Ok. Van viendo. Ahí va quedando. Hagamos otra más con el DIT. Recuerden que las demás las van a hacer ustedes. Y ahorita yo estoy dando la explicación. Ok, veamos el siguiente pregunta con el. Did. Ya sabemos que este who necesita información de quién, del objeto. Acá está a ver quién es el objeto. Oh, pues el objeto es Yuko. Sigue siendo Yuko el objeto. Tenemos este verbo study y tenemos este sujeto. Bueno, entonces qué quiero yo saber? pues, pues yo quiero saber con quién John estudió. Mm, sí. Este who que eh, es un ju que, que está pidiendo información del objeto. Está pidiendo información del objeto. Yo, el objeto no lo conozco. No, no lo conozco. Quiero saber quién es el objeto. Con este ju, eh, este ju pues quiere saber, quiere conocer quién es el, el objeto. O sea, que con el que John estudió. Yo sí sé que John estudió. La única información que yo sé con este tipo de preguntas es que John estudió, pero no sé con quién. Y por eso la voy a hacer así. Entonces yo voy a decir, who did John who did John study? Y de nuevo, mira, el verbo en presente. Who did John study? Okay. The short answer is Yuko. The long answer is John study with you. Vean aquí que el with ya tenemos una palabra más. With is a preposition. El with es una preposición. It's a preposition. Ahí está. El with aquí.